Nación San Antonio Fútbol, bienvenido a su primer episodio del podcast en español. Aquí en Soy San Antonio Fútbol con nuestro invitado especial, el mero mero de Telemundo 60, Alfredo. Aquí estamos, muy buenas. Eh, queremos decir que estamos muy emocionados de iniciar esto. Yo sé que en ocasiones no puedo venir, pero estaremos pues aquí tratando de proveerle... El contenido de lo que usted puede encontrar acerca del fútbol nada más exclusivamente en SoySaf con el mero, mero, el contenido, el rey de SoySaf, Benji Mendoza. Así es, estén atentos, estaremos platicando sobre la USL, la Champions, también San Antonio FC, Liga MX y Liga MX Femenina y mucho más. Estén atentos. Alfredo, bienvenidos a Soy San Antonio Fútbol, nuestro primer episodio en español. Muy emocionado que estés aquí con nosotros. Mucho fútbol por cual hablar. Ni sé por dónde comenzar, pero hermanos, tú sí sabes. Exactamente, tenemos que muy... saber, sí, sí. Vamos a, vamos, a, Alfredo, a, vamos a introducir a nuestra gente a quién eres, de lo que haces. A los que no lo conocen, estén atentos siempre a las 5 y las 10 normalmente los fines de semana y también entre semana con nuestra información del deporte en esta gran ciudad. Alfredo, ¿qué te ha parecido San Antonio en el fútbol? Hablemos un poco general del fútbol. Sí, acerca del fútbol, desaf desafortunadamente llegué donde se estaba iniciando, pude conocer a Central Catholic, un equipo muy fuerte, uno de los campeones que ha sido cuatro veces campeón estatal, imagínense eso de encontrar un equipo que normalmente no se conoce muy bien en cuestión de otros deportes pero en el fútbol, el balón pie, uff, tremendo es eso. un equipo muy, muy, muy bien um, uh, técnicamente entrenados eh, eh, mentalmente entrenados con su gran, obviamente eh, cada equipo tiene un buen técnico detrás de eso y detrás de ellos y la sorpresa de todos, que el técnico de ellos, que ¿qué podemos decir de él, hay muchas cosas que ha hecho él para traer a, este, a un equipo de la nada y producir futbolistas, no solamente a nivel universitario. Pero también a, a niveles profesionales con, con gran yoga Gallegos, uno menciona, uno que hemos, vamos a mencionar más tarde. También este tenemos no que mencionar a Choco, Choco, saludos Choco, también, porque Choco. él también va a ir a la universidad a hacer su cosa en Kansas. Yeah. Así que y de lo los que... pendientes acerca de su carrera, le brindaremos más información en cuando esté disponible acerca de su carrera, cómo le va. A nivel universitario. Y de lo que sabemos, ya está allá en Kansas, ya jugando su fútbol a nivel. Uh, otro, Víctor Villarreal, portero de Stevens High School, ya está en Fort Bend, Indiana también. So, tenemos muchos. Ay, y la niña Genial Martínez, a UCLA, una prodigy, prodigia de, de, de la Liga Femenina de Estados Unidos, que ha jugado con la selección uh, femenina de la U15 hasta la U18. Mucho fútbol en esta gran ciudad. Para los que no conocen el fútbol y de lo que es en esta ciudad, ah, tenemos cinco universidades que juegan de la primera división hasta la, hasta la tercera división um, de la liga universitaria de este país. Y no solamente es un equipo profesional. Um, acuérdense que en, el, en la pirámide, en lo que es el fútbol americano, no hay divisiones unas, divisiones dos. La USL, La es una liga profesional. Obviamente no está la, arriba de la pirámide, pero también hay futbolistas internacionales grandes que han jugado y juegan en esa, en esa liga. Y eh, están localmente en esta, en esta ciudad de San Antonio. Pero el fútbol está muy vivo en esta ciudad. ¿Qué te parece el fútbol de lo que es el potencial aquí en, en San Antonio? Yo creo que hay mucha potencia en cuestión de talento. Eh, ya hemos visto, así como mencionamos anteriormente y que hablaremos más tarde, es José Gallegos, que finalmente hizo su transición de la preparatoria a firmar un contrato profesional con el equipo local San Antonio FC. Entonces será una buena oportunidad para él también, así como un ejemplo para aquellos que están normalmente en la preparatoria, quizás van a ir a su, a su último año escolar y ven como, el, como ejemplo para ver si ellos también tienen la potencia, el talento para sobresalir y llegar a ese nivel sin que hay que asistir a una universidad. Así es, y pues así estamos en el panorama de fútbol en San Antonio y mucho más por cual platicar a cuando vamos a dando los podcasts en. en eh. No tengan miedo de mandarnos mensajes de sus temas favoritos. Aquí vamos a investigarle y vamos a darle. Si tienen un futbolista, bueno, algo, una, un club, una liga, algo, háganos saber. Aquí va a ser su central, su número uno información de fútbol en San Antonio. Alfredo, le damos, le prendemos lumbre a este podcast. Comenzamos ya, hermano, con la Champions, uh -huh. que ya se vino. Estamos en cuartos de finales, ¿correcto? Muy bueno, muy bueno. Pero desafortunadamente tengo que decir: ay, es que, que yo soy madrista. Ay, no. No. Bueno, no. Ma madre está eh, en la. Eh, ya, eh, ya, 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 ya sé, ganamos la Liga Española, sí, entendemos eso. Pero cuando llegamos a la Champions League había mucha expectativa. Obviamente estábamos bajos, pero de repente Man City de la nada. Aunque yo sé que tampoco no hubiera una mejor campaña ahí en la uh, Premier League, pero resaltaron. Y ahora están en los cuartos de finales. Eh, yo le tengo que, pues, darles eh, una mejor suerte a ver cómo le va a Man City. Pero sí, me dolió cuando Real Madrid, desafortunadamente, por un, dos años consecutivos salen en los octavos de final. Pero sabes quién no está fuera de la Champions todavía. Ay, no me digas Barcelona. Mi, mi Barcelona, Vizca Barça, ya sabes, yo soy barcelonista de corazón, para los que no me conocen, así es, puro Barcelona, eh, han tenido una buena campaña, obviamente no ganaron la Copa Española, la ganó Madrid, pero no importa, porque Barcelona parece que ha revivido mm. de un partido buenísimo contra el Napoli, un golazo del Leo Rey Messi, crack, que... Crack. Hombre, ¿qué, ¿qué te diré? Dicen que está viejo, que ya no juega, que no sabe cómo hacer nada y de repente del piso, maromerita, puntadita, golazo. Un yo, clásico, clásico gol de Messi. Yo digo que luego de lo que eh, tuvo que hacer eh, en la liga, donde no pudo ser un buen rendimiento, yo creo que se estaba manteniendo en forma, eh, estaba revolviendo a esa forma de antes y yo creo que usó ese tiempito para, para volver. A su acción física, y ahora lo estamos viendo, de esos frutos de eso. Pero no, no crees que también hubo un fallo allí entre Barcelona y, y, y Lionel Messi, porque también, mira, acuérdate la controversia de que no pudo jugar por las, por las taxas, este, por, por los impuestos, que no pudo jugar porque no lo querían contratar a otro año de fútbol, y por ahí se escuchó rumores que a lo mejor el Inter Miami estaba interesado y el no, David el Beckham link. y varias otras cosas. No solamente eso. Este Ronaldo surgió en Italia. Yo para mí que en vez de, de decir que físicamente estaba preparando, no crees que hubo un desacuerdo entre él y la Liga Española en total, ¿crees tú? Yo creo que estaba sumamente, no quiero decir enojado, pero estaba en una misión de. Se miraba frustrado sí, durante la sí. Liga. Si mirabas lo que jugaba la, la Liga Española, Messi se miraba bien frustrado. Sí, es que él, que, que él quería ganar, pero su cuerpo no estaba ajuste a ese nivel de juego. Tenía que regresar, tenía que regresar al Messi de antes y eso es lo que estaba trabajando. Ahora estamos viendo eso bueno, pues, se está poniendo mejor el Messi, sabrá que le están dando, pero de, de que llegó el Rey León, ha, ha regresado y creo que anunció su regreso con un golazo solito en que, pues, se llevó 3-4 del Napoli. Ahora, ¿Algo? Pero ahora tiene que probarse él mismo sí. contra un equipo más fuerte, el Bayern, Bayern, Bayern Munich, donde no ha perdido ningún partido en la Bundesliga desde la temporada anterior, ya sé que ya eh, terminó esa temporada. Ahora va en el enfoque de la Champions. Pero ellos se ven sumamente el fuertes. El Bayern tiene un equipazo. Obviamente, el equipo o la liga que regresó a jugar fútbol en nuestros tiempos de COVID. Y vamos a dar un pause allí. Por favor, cuídense, tomen sus distancias. Eh, dense su, sí, por háganse favor. Sus, sus pruebas nosotros nos hemos dado nuestras pruebas estamos clear and free, como dicen, gracias a Dios y podemos, pero, podemos hacer este podcast exacto. por eso es posible pero, cuídense por favor, es, es sumamente importante que ustedes sigan eh, con su salud, los queremos, los apreciamos y en estos tiempos difíciles cuídense por favor pero eh, al regresando al fútbol Alemania fue el primer, la, la primera liga que regresó a jugar y el Bayern destrozó no solamente eso, y, y, y en la Champions se ve que están en un nivel que, uff, no sé, va a estar difícil de acuerdo contigo. Um, para mí, para mí que gana Barça. Para mí que gana Barça. <laughs> lo, lo que yo te digo, el que gane es uh, esa serie, porque es una ida y vuelta. Ajá. El que gane esos dos partidos saldrá campeón. ¿Tú crees? Sí. Barça y Bayern. Sí, el que gane. ¿tú ah, crees? Es... No, bueno. bueno. Es, 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 tómalo este ejemplo. Por ejemplo, Francia-Bélgica okay. en la Copa Mundial 2018. Yo dije, yo dije, aclaramos, yo dije, nadie más, yo dije que el ganador de ese partido, sea Bélgica o Francia, iba a llevarse la copa. Y mira qué lo que viste ganó Francia y luego llegó a la final y lo ganó. Así. Y yo es. creo que eso no, de será, será lo mismo, pero en vez de eh, equipos selecciones va a ser eh, equipos locales como digamos Barcelona y Bayern. De acuerdo, no, no, estoy de acuerdo contigo. Ahora que lo veo en esa perspectiva, pues puede ser el campeón de allí puede salir, pero después de lo que pasó, a I mí mean, no. Mi, mi, mira, va, vamos a ver va, la, la, la de, lista de... De, de, de los que siguen: Atalanta, PSG. Psg, ¿Quién, ¿quién, quién Psg, Psg. Okay, ah, ¿qué tal Leipzig y Atlético? Es que lo que a ese punto venía Atlético Madrid está. Pero ¿quién tiene? Solo a Yao, Félix. Pero también están jugando buen fútbol. Le, ya le tienen la nota a Barcelona, le han ganado que dos veces en la Liga, en Liga Rey. Eh, pero eso no cuenta, esto está es Champions. Bueno, bueno, va a estar difícil, pero sí te entiendo que hay otros equipos que son un poco más bajos o mm -hmm. de nivel pero tampoco hay que confiarse muy bien ahora qué tal Man City Lion Man City pero también Man City es, eh, está jugando en la Liga Premier y eh, se fue al tu a tú contra Liverpool otro equipo favorito mío mm -hmm. pero tampoco el Liverpool era, es, un, es un equipazo pero se fueron al tú a tú no sé es, eh, mi, pero sí sabes que si no de verdad viéndola bien sí hay posibilidad te doy la posibilidad de que el que gane entre Bayern y Barcelona será el campeón te ve la posibilidad, posibilidad de que el que gane entre Bayern y el y el uh, um, Barcelona será campeón. A, a ver, vamos a algunas predicciones que están diciendo eh, según expertos en el balón pie. Eh, algunos dicen que el primer partido lo llevará PSG 2 a 1. ¿Qué crees ahí? 2 a 1 PSG. De, 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 de. No, no, hay, no, hay, no hay pregunta. PSG 2 a 1. No, no, yo diría un 2 a 0 PSG. Ok. No, no creo que, que, que anoten. No, no, no anoten. Muy bien, a la siguiente serie, Leipzig Atlético. Ellos lo tienen 1 a 0 Atlético. ¿Qué tal? 2 a 1 Atlético. Se les va a ver. El Leipzig se les va a venir con todo y oh. les va a echar un gol. Muy bien, ahora vamos con el, el plato fuerte Bayern-Barcelona. Los expertos dicen 3 a 1 Bayern. Dicen 3 a 1 Bayern. Yo digo que va a ser un 2 a 1. Uh, ¿Qué que es el agregado? ¿Qué es, um, sí. es la primera ronda, no? Sí. Bueno, yo creo que va Se a ser... el partido. La primer, primer partido de cuartos este, de la ida. Yo creo que va a salir, que, que va a ganar Barça un 2 a 1. O quedan empatados 0 a 0 <laughs> es que está difícil ese partido está muy difícil pero va a ser súper bueno así que no ese va a ser no, no no se lo pierden ese va a ser el partido de ver ese va a ser el mero mero muy bien y el último Man City Lion lo tienen Man City 2 a 1 sí 2 a 1 Man City de, de, Lion puede echarle un golazo pero Man City con, con ese equipo van a echar gol van a echar gol Así que conéctense a, a ver cuáles son sus predicciones, qué es lo que usted diga, va a decir en cuestión de estos partidos. Ya decimos lo que los expertos dicen según los marcadores, pero opine también usted acerca eh, por, por dónde los puede seguir. Nos siguen aquí en es Soy Saf, en Twitter, Instagram y en Facebook. Háganos nuestros falos allí, háganos sus predicciones y les vamos a responder ahí. También así como también puede decir, ¿quién gana la Champions? Usted diga ahí en esas plataformas. Y a ver, los veremos y también acuérdese que posiblemente puede recibir un shout. -out. Así que, pendientes. Así es, así es. Oye, nos brincamos ahora a este lado del charco. Sí, aquí. Aquí, vamos a comenzar. Vamos a platicar sobre dos ligas famosas en este lado. Vamos a comenzar primero algo. Vamos a tocar un poco de lo que es la liga MLS. Y vamos a tocar fuerte en lo que es la liga MX. ¿Cuál tema quieres comenzar tú? Bueno, tenemos que iniciar a lo más local llegamos aquí San Antonio ah, sí, nos venimos y aquí a casa UCL, aquí a la casa, a casa San Antonio FC y como pueden ver aquí atrás ya tenemos el logo entonces Así es. hay que hablar de ellos porque es la casa de Soy Saf, entonces hay que hablar de ellos entonces, eso y acerca de ellos están invictos. Invictos. Tremendo. Te, ya tenemos dos años tú, de no tú, ver. ¿Tú te imaginaste que este equipo iba a salir invicto en los primeros digamos cinco o seis partidos de la temporada? Oye, no. Mira. Yo, yo he estado siguiendo San Antonio FC ya por los últimos cinco años. Obviamente es la quinta temporada de este equipo. Me acuerdo que cuando comenzaron en el 2016 uh, cuando anunciaron en noviembre de 2016 y sí formó el equipo de la nada el 17 este Venía con una promesa de la Liga Major League Soccer, que se venía Major League Soccer San Antonio. Obviamente eso no va a pasar. Um, pasaron eh, cuatro años bajo la dirección del técnico Darren Powell, que hizo, tuvo sus buenas y tuvo sus muy malas. Um, no llegó a lo que es la postemporada, los playoffs, que se dicen aquí en Estados Unidos tres veces, pero sí llegó una vez. Y las tres veces que llegamos nos tumbaron de la tabla de los últimos ocho que tenían que calificar, los últimos diez que tenían que calificar, siempre teníamos que ganar y otros tenían que perder, pero hubo una temporada tremenda, sí. en que yo me acuerdo que nos fuimos invicto casi cuatro meses, Era un, no habíamos perdido casi en 13 o 14 partidos, ahí estoy tirando de la mente de lo que me acuerdo, éramos... En un tiempo éramos el único equipo invicto en todo Norteamérica. México, Estados Unidos y Canadá. El único equipo invicto. Y de allí surgieron futbolistas que se fueron a grandes cosas. Uno de los más notables, Sebastián Ibiaga. Eso fue hace tres años. Que ahora él está es integrante del New York FC. Titular, defensor. Un shout out to you, Sebastian. Gracias por lo que has hecho acá. Pero no se han visto. Llegamos a la postemporada y llegamos allí invictos. Se, se vino uh, Cheno Ever Guzmán, destrozó la liga. Estoy, Destro todavía está destrozando. Y, y pero todavía no, en otro, otro equipo. equipo. Ah, ¿sí? Y dije yo: Perdimos tantos futbolistas. Obviamente, la, la cuarta temporada, con, con la que fue la temporada antepasada con Darren Powell. Hombre, no se oyó muy bien. Entró, se regresó ahora el técnico dirigente del San Antonio o ABC, sea, Allen Marcina, se regresó el canadiense internacionalista, que también ganó campeonato cuando eran los escorpiones de San Antonio, y lo, 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 lo contrataron que se viniera, hey, estamos en problemas. Dije yo, bueno, vamos a ver qué pasa. No tuve mucha confianza porque obviamente con un equipo nuevo toma tiempo. Toma tiempo... Plantel nuevo. Plantel nuevo, sistema nuevo, filosofía nueva, integrantes nuevos que tú juegas acá. Y no supe cómo iba a ser la transición. ¿Ser invictos? No. Voy a ser sincero. No me esperé yo que íbamos a ser invictos. Pero sí me esperé que íbamos a ser uno de los buenos de, la, de lo que es nuestra nuestra conferencia ahora porque estamos en un formato de grupos para un torneo um, y nosotros estamos en el, básicamente el grupo central con Río Grande, Tulsa, Oklahoma, awesome. Austin y también San Antonio. Ahorita en este momento, creo que juegan mañana los chavos. Sí, ¿Juegan eh, mañana? Eh, terminan su gira fuera de casa. Eh, iniciaron con Austin, Austin. luego Oklahoma, Oklahoma City. Ahora están en Tulsa. Y mañana juegan en Tulsa para continuar su racha invicta. Un equipo que ha sido, y tú muy bien sabes eso porque estuviste en Oklahoma mucho tiempo. Sí, muy bien, yo conozco muy bien esos dos equipos: Oklahoma City y, Tulsa. y también Tulsa. Y Son Tulsa. muy buenos. Tulsa. Puede ser el caballo negro, ese dark horse Ay, como sí. lo conocen, porque ellos el, tienen un buen talento, un buen plantel que ha seguido desde el desarrollo, y después el cuestión del rebranding. Porque sí. anteriormente se conocían como los roughnecks. Sí, Imagínense sí, sí, los, sí, roughnecks. los roughnecks. <laughs> y ahora es FC, FC. Tulsa, donde una nueva imagen, una nueva plataforma, un nuevo equipo. Y miren dónde están, están en segundo lugar en la tabla, en sí, el del grupo detrás, de. Detrás, de, detrás de San, Antonio. San Antonio. Bueno, a lo que venía, cuando llegamos a esa temporada, que llegamos bien, llegó Secheno, teníamos a Cheno, Michael Reed, Chris Tierpack, Billy Forbes, Diego Restrepo, que fue portero del año esa temporada, una temporada, temporada grande, a lo que venía. ¿Qué equipo nos tumbó en penales? ¿Quién, quién nos tumbó uh -huh. afuera? Tulsa. Yo, yo sé porque ahí estuve. Tulsa nos tumbó de lo que, es un, lo que era un potencial a un campeonato de la liga. Y Tulsa nos quitó de allí, nos, nos tumbó de allí a lo que venía. No me esperaba llegar invictos a este, tempo, a, a este punto. No pensé que íbamos a estar 13 puntos arriba en la tabla. 3, eh, que 8 puntos en, sí. en, en frente de Tulsa con goles. Tenemos gol de diferencia, somos rey de gol de goleo ahorita en, en lo que es el grupo de nosotros y estamos entre los equipos que han anotado más goles en toda la liga de la USL, entre los 10 mejores de la liga, no me lo esperaba, una sorpresa muy bonita, un aliento, obviamente... Desafortunadamente no podemos estar nosotros con la hincha, no podemos estar en el estadio apoyando al equipo, pero se nos vendrá en su tiempo, por lo que escuchamos, por lo que sabemos, para septiembre creo que van a haber dos o tres partidos que van a estar anticipando una posibilidad de que se regrese la hincha, la Mara, a, a, a apoyar a nuestro equipo. Pero así es. Ese es el equipo hoy en día. Ha sido una trayectoria de los últimos cinco años así. Ya que han sido uno de los mejores, siempre se han predigido entre los 10, 15 mejores de toda la liga. De una liga de 40 y algo, de 20 algo equipos. Siempre están entre los 10. San Antonio FC siempre ha estado allí. Sí, y lo más sorprendente es que ante, en, en el, la temporada anterior... El problema, el problema número uno que era es ganar fuera de casa. Porque aquí en casa, en el Toyota Field, ningún problema. Ellos estaban invictos. Literalmente no podían eh, ser vencidos porque tenían esa ventaja en casa. Y luego cuando se iban fuera, no, era no, no, otra era un historia. Un desastre, era un desastre. Cuando salían de casa, les, echo, les echaban goles, se miraban desorientados, de, no había química en la cancha. No sé lo que pasaba fuera de casa. Pero esto sí te puedo decir, y vos sabés bien esto de como, como uh, reportero internacional local de, de fútbol. Cada equipo que ha, ha llegado a San Antonio siempre ha dicho la misma cosa: es difícil ganar en San Antonio en ese estadio porque la gente está tremenda y el equipo sabrá. Cada equipo que viene aquí a San Antonio juega con una intensidad en el Toyota Field, allí en la, 30, en la 35 Norte. Lo pueden ver de allí rumbo al downtown. Y dicen, ese estadio está prendido, me encanta. Estos son futbolistas profesionales que han dicho eso. Les dicen, odio, pero me encanta jugar en el, en el, en el estadio. Pero a tu punto, cuando salía nuestro equipo con el escudo y iban a jugar a otros lugares, Nevada, a Oklahoma, California, Washington, Portland. ¡May Dios mío! Era, un, era una frustración viéndolos en la cancha, viéndolos. Eh, eh, no sé lo que les pasaba pero ahora es algo otro contrario. es un 180 de lo que era el equipo para mí los últimos cuatro años a este punto no existe. Sí, sí, porque primero estaba. borraron con, todas esas malas lo, rachas. Lo que yo eh, estaba como dudoso fue el primer partido con RGB, porque estaban ganando y de la nada, a los últimos instantes, RGB empata sí, con un golazo. Sí, pero un golazo. era un golazo el de Tayborsen y también el Tayborsen era, era un golazo de desesperación que no querían perder. Eh, pero también, sí, sí, fue golazo, pero tam tampoco. Eh, a un poquito de ese, eh, de ese partido, lo, para los que no saben, Tigerson y Río Grande anotaron en el que minuto 97, sí, 94, 94, en un minuto 94, después de casi seis tiros de esquinas, y <laughs> es que los últimos cuatro minutos se jugaron en cancha de San Antonio, San Antonio defendiéndose a muerte y no y que nadie y que nadie de repente salió un balazo de la nada no pudo ser nada este este, este futbolista el, nuestro portero nuevo que está en préstamo el uh, Saint uh, St. Clair. el Saint Clair un chavo de una estatura grande uh, se no, tiene. Él, este, este es el portero pies tres pulgadas sí, porterazo y es el es el portero futuro de, de Minnesota United Correcto. que lo tenemos en préstamo porterazo un chavo de que 21 23 años, 23 23 años muy fresco de de la universidad y tiene un futuro muy tremendo. y para mí que se escuchan que a lo mejor lo van a convocar lo que es un llamado internacional, no sé cuáles son sus alianzas de este muchacho, creo que son americanos o canadienses de este chavo. Eh, también puede ser de Europa también? De Europa, ¿También no sé, pero pero no sé, no, na, él no se ha de él no ha confirmado con quién va a jugar, pero a, a este momento este chavito tiene mucho interés internacional. Para la FIFA, pero bueno, tenemos porterazo joven y luego también tenemos otro porterazo en el macardoni que ha estado ya con nosotros cinco años. Pero sí, ese partido fue algo interesante que este chavito no pudo parar ese balón. Fue un 1-1 y me dije yo, uff, regresamos a lo mismo. Sí, regresamos. Pero ya. Y luego fue Austin donde quizás posiblemente es, íbamos a ver lo mismo. Estábamos ganando 2 a 0 y ya sabes como el 2 0 sí, es, es el marcador más, más engañoso no me en el fútbol y luego así pasa, empata Austin 2 a 2. Uno de esos goles fue eh, el ex San Antonio FC, sí, el, el Billy Forbes. Ford. Sí, golazo que se aventó el Billy Ford, un zurdo, un zurdazo que se de, de balón de Solamente un baloncito, un, una tocadita zurda, paz, golazo. Y quedaron 2 a 2. Pero se despertó el equipo, que sí. no me lo esperaba. Después de la nada, el crack que ya vamos a hablar muy pronto, que es Cristian Parano, uf, con un uf. golazo de zurda y luego Lucho para terminar esto. Lucho solo. 4 y, y, a 0. Y 4 y, a 2, quiero decir. Así es, el Capi Lucho también, que es el argentino. Y ahora vamos a... Entonces, así se encuentra el equipo. De repente jugaron contra Austin y se fueron de allí a Oklahoma, dije donde yo. Donde golearon, destruyeron a y Oklahoma. Yo pensé, City. yo pensé que iba a ser un partido por lo menos un 1 a 0, porque Oklahoma tiene que tres integrantes: ex -San Antonio, Max Gunderson, uh, Owen Gordon, este, Frank López. Varios futbolistas que conocen el equipo. Y sí, se vio al principio, al, a, a comenzar, se vio que le estaba dando muchos toques a Oklahoma City. Y. De repente <laughs> fue, los salieron los goles, otro golazo del Parrano, otro el Nacho Baloe, otro argentino, un golazo del Nacho y el, um, el último gol fue del Connor uh, Montgomery, ¿no? Ah, sí. Fue el último gol del Connor Montgomery, un 3 a 0, no pudo hacer nada Oklahoma City y ahora van contra Tulsa y así nos encontramos. Pero ya hemos platicado un poco sobre muchos de los futbolistas. Pero hay un, un integrante que el año pasado, aunque no pasó nada, pasó mucho. No terminó la temporada por lesión. Pero también un crack, un muchachito, el Tuca, como le dice el Tucanet de Tuca, de allá de Argentina. El, el, el gran gigante que tiene muchas, se parece un poco a Leo Messi, el Cristian Barrano. Hermano, que futbolista Christian. Sí, que... literal, él ha tenido su empeño, un buen empeño durante esta campaña. Obviamente no inició en el primer partido contra los Free Monarchs porque todavía se estaba recuperando de una lesión, pero luego del regreso RGB, ahí tuvo su asistencia para el gol de Lucho, luego ahí sigue con el golazo de... Eh, donde hizo contra Austin, luego otra vez repite oh, otro golazo contra eh, el Oklahoma City Energy y así sigue, ya van tres goles en esta temporada, muchas asistencias de parte de él y genera literal peligro, así que hay que mm -hmm. mantenernos pendientes sobre lo que está haciendo, lo que hará y su futuro porque literal no quiero darle esa presión de que es, oh, es posible Messi el siguiente Messi que nosotros tenemos no porque es muy temprano para eso él tiene que desarrollarse todavía tiene 20 años así muy joven así que lo único que uno puede hacer es apoyarlo seguirlo y que él, él desarrolle su cuerpo porque todavía está pequeño obviamente no, no está en esa estatura donde él eh, se puede aguantar los golpes o puede ser de, puede, literalmente puede ser derrumbado fácilmente hasta tú bueno, lo puedes derrumbar Sí, no, pero pero eso estamos hablando de estamos hablando de Christian el año la temporada antepasada, pero si ven y aquí vamos vamos a poner muchos este de los highlights de Christian Pueden ver una diferencia en lo que es el cuerpo físico del muchacho. Es más difícil de tumbarse, de tumbarlo. Creo que el, el equipo técnico um, fí, fí, uh, fisiológico y físico de San Antonio FC ha hecho un buen trabajo de, eh, in, de darle a él. Más sabiduría de cómo, cómo usar su cuerpo apropiadamente, porque sí, el año pasado lo mirábamos en el piso demasiado, pero este año se ve un parrano más fuerte, más confiado en el balón, no le da miedo a dar esos primeros toques, conoce su habilidad. Escuchemos un poquito de Christian sobre esta temporada eh, de Con San Antonio FC. La verdad que estamos, estamos preparados para lo que se viene. Muy contento realmente porque vamos a volver a, a comenzar a jugar, pero sobre todas las cosas contento nada más. Eh, se empieza un partido contra nuestros rivales, fuera de casa, eh, ¿cambia eso en alguna manera la, la mentalidad del equipo? Y bueno, desde mi punto de vista, nosotros acá nos estamos preparando para poder ganar el, el campeonato con la ayuda de Dios. Eh, tenemos muy buen equipo, tengo confío en... En, en todos mis compañeros, realmente, aparte nos, nos estamos preparando muy bien, y pero nada, vamos a ir confiado a, a ganar el partido. Eh, en lo personal, ¿qué tal te sientes, obviamente, después de ya una temporada en San Antonio? ¿Cómo te sientes entrando la segunda? Y no, la verdad que, que estoy muy feliz realmente de estar aquí y poder demostrar bueno otra temporada, pero muy, muy contento realmente, eh, enfocado en muchos objetivos. Eh, y bueno, so, eh, soñar poder, poder ganar el campeonato ¿no? con San Antonio. Bueno, así es, ese es Cristian Parrano, delantero que ya tiene cuántos goles? ¿Tres, ¿Tres, goles, tres goles, dos asistencias. De hecho, hoy anunció la liga que hizo de, de nuevo, hizo el equipo de la semana, la segunda vez que lo hace en esta temporada. Está haciendo desastres ahorita en lo que es el fútbol personal para él. Bien para ti, Christian. Sigue adelante. Dios te bendiga, que te cuide y que nos traigas un campeonato. Pero ahora hay que recalentar estos motores. Hay que haber controversia porque literal para eso estamos. Para eso es un debate. Sí, sí, sí. Y tenemos que hacer Ay. nuestra predicción para el siguiente partido. FC Tulsa contra San Antonio FC. Obviamente, yo voy con los rojinegros. Sí. Pero algunos me dicen que tú vas a la contraria. Sí. ¿Por qué vas a la contraria si estamos aquí en San Antonio? ¿Sabes por qué? Porque Tulsa, ya, ya, te, ya te dije yo, Tulsa nos ha dado a nosotros una, un, una pelea sumamente. Los últimos 5, 4, 5 años nos ha destrozado. Nos ha, sabe cómo jugarnos bien, sabe cómo jugarnos. Con un equipo nos, nos tumbó de lo que es lo, la postemporada hace dos años. Bien lo saben, cuando jueguen contra San Antonio, Tulsa es un equipo que sabe cómo jugar contra San Antonio. Espero yo bien que Alan Marchina lo conozca. Yo no he visto equipo fuerte hasta este momento. Austin tuvo muchos problemas, no jugaron, no, no entrenaron como por una semana porque tuvieron unos futbolistas o alguien en la organización que les dio el, el desafortunadamente el COVID. A uh -huh. uh, Río Grande no se ve como un equipo potencial, no se ve un equipo grande. Oklahoma es un equipo que pues, se está buscando su identidad, no, no, se, no saben su química en la cancha. Pero viene Tulsa, segundo en la tabla. No nos tienen miedo, nos han quitado muchos, muchos logros en el pasado. Nos han ganado en casa y nos han ganado en su casa. Eso este es el tiempo de que si San Antonio FC va a decir que somos un equipo literalmente, legítima, legítimamente uh, uh, mencionados para un campeonato de la Liga USL, tiene que ganarle a Tulsa. Pero yo no creo. Yo creo que como están jugando en Tulsa, veremos. Para mí va a ser 1 a 0. 1 a 0, así de Tulsa, apretado. Tulsa, así de apretado. Va a ser un partido apretadísimo. Pero también la defensa será la misma defensa que tuvimos hace dos años con Ciprian Hedrick, que de, de hecho Ciprian Hedrick está jugando con Tulsa. También. Él conoce muy bien San Antonio. Conoce el sistema muy bien. Puede compartir la receta secreta. Exacto. Hay muchos factores que me dicen a mí que a este momento no tengo, tengo confianza en el equipo, pero de que le gane a Tulsa, uf, va a estar muy difícil. Yo pienso que... Y espérame, espérame. Agrega esta presión. Hay aficionados. Ellos están ahí. Así es. Están la, 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 hincha, en la, la hincha de Tulsa va a estar ahí presente. Va a estar ahí presente. Le van a dar con todo. Va a ser el partido más difícil de San Antonio. Yo creo que va a ser 1 a 0. Eh, eh, odio decirlo, no me odian, pero odio. yo soy realista. <laughs> ódienlo, ódienlo, soy favor. un realista, yo me voy por los números, pero va a ser un 1 a 0 Tulsa. y va a ser nuestra primera derrota. Vamos a seguir en la tabla, vamos a seguir arriba, pero esa derrota me va a pegar duro y, y lo estoy anticipando ya para que no me duela. Dije, pues yo lo, ya lo sabía, pero vos decís... Yo le digo dos a uno en cuestión de San Antonio FC. Eh, obviamente otra vez, yo me imagino que para no va a ser la diferencia nuevamente. Eh, posiblemente será el que meterá pero el gol, el Tulsa gol. Tiene, pero Tulsa tiene una defensa para parar a Christian no pero el portero m más, bueno, o, sí, 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 el más portero. o menos más o menos Matt Sheldon si no me equivoco sí, Matt eh, sí uh, entonces eh, esa defensa de ahí todavía está tratando de averiguarse tratando de buscar esa identidad lo único que no tiene que eh, buscar una identidad es ese Poder ofensivo, ese ataque ya eh, con los dos cubanos que están al frente, ellos tienen mucha experiencia. Mucha, Vienen de mucha, Miami mucha. FC eh, sí. y también eh, con también experiencia internacional. Así, Así es. que, eh, en cuestión de ese ataque, obviamente va, va a estar para una prueba, una buena prueba para Saint Clair. Bueno, eso sí, van a haber muchos tiros a goles que no ha visto mucho desde Río Grande, pero desde, digo, desde Austin, que hubo varios tiros a gol, Saint Clair hizo un buen trabajo. Pero si San Antonio va a ganar este, este, este partido, van a tener que ganarla dominando la media. Uh -huh. Y sabemos que nuestra defensa no, no ha sido muy... Es buena, es buena. No, no hay que negarse el potencial de esta defensa. Pero este momento no es un poder defen, defensivo, es un potencial defensivo que van creciendo a ser una defensiva poderosa. Por eso digo yo... Basado en nuestra defensa... Y lo que sé que puede hacer Tulsa... Con el balón... Va a estar difícil... Pero esperemos... Yo estoy esperando que sea... Que sea un... Una resultado favorable para San Antonio... Pero yo pienso... Que va a ser nuestro primer golpe... Nuestro primer golpe al hígado... Pero primeramente Dios nos vamos a levantar de ahí Sí, porque, bueno, el re, porque el siguiente partido Será en casa, será, y será el en, sábado Y ¿verdad? va a ser el sábado Pero desafortunadamente sin aficionados y Ni nosotros de la prensa vamos a estar allí man. Esperemos, esperemos, no han dicho nada acerca <laughs> de eso Así, sí, sí, es así que eh, pendientes acerca de eso Pero el siguiente partido Luego de, de ese encuentro contra Tulsa De regreso a casa Vienen los negros así que pendientes A esos resultados también Y también puede encontrar Esas jugadas sobresalientes También entrevistas en Telemundo San Antonio el fin de semana Así el es. sábado porque ahí le tendremos lo más reciente de esos partidos incluyendo mañana que será contra eh, Tulsa luego aquí en casa, así que muy pendientes a eso, así es y nosotros vamos a, estar en el, vamos a estar en el Twitter dándole todo lo que podemos de sus updates todos sus alientos acá de San Antonio BC mañana, San Antonio BC contra Tulsa un partido muy importante para el equipo pero veremos, veremos cómo les va a ir, invito a, 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 en este momento este... pero acerca de Parano otra, otro jugador que ha ah, sí, salido ¿verdad? José Gallego Ay, un local, ustedes conocen a todos también a este chico José Gallegos que recientemente hizo una lista espectacular. Oye, oye, estaba viendo yo esta lista. Te bueno, voy a, te voy a decir ahorita en qué lista exactamente él hizo, porque literal está ahí una categoría de los mejores jugadores U20, así sub-20 que en estos momentos militan en los Estados Unidos. Adivina dónde está José Gallegos. Tú adivina, sin ver la lista. Yo lo tengo aquí en mi teléfono, aparte de mira, mí. Mira, mira, adivina mira. Adivina dónde está. Sí, José Gallegos hizo esta lista y no sé cómo, obviamente no me voy, a, voy a hacer dos datos. Una lista de cuántos? De, los de, mejores 30. Los mejores 30. Pues, Tiene que ser entre los, de entre, 20, entre 28 y 30. Los últimos tres de abajo. Porque yo digo... Pues, no, no, ¿De qué se basan? Porque, bueno sí se ve muy bien el chavito puede jugar pero para decir que es un potencial estadounidense en este momento nada contra ti yo te me, I, you know, I love you to death me encantas cómo juegas chavo pero para mí fue una sorpresa grande y estoy sorprendido primeramente como futbolista mis respetos a, a que chavito de 19 años uh, fue integrante de de um, Centro Catholic. Catholic y producto de Coach Ed Carty el técnico de Centro Catholic que se me olvidó mencionar anteriormente Saludos. Coach. Saludos, que también habla mucho, muy bien español Sotrucha hermanos, ese chavo sabe mucho <laughs> del español, pero José Gallegos, no sé cómo llegas a esta liga a esta, a esta, ¿A lista? A esta lista pero un partido un futbolista fenomenal de un chavito de 18, 19 años jugando en, en una liga profesional, yo diría que si hizo esta lista, tiene que estar entre, entre los tres abajo. Mm, ¿Qué cree? Le acabo de decir que él está sumamente incorrecto. ¿verdad? ¿Cómo? ¿En qué número <laughs> llegó? 14. ¡14! ¡Decimo <laughs> cuarto en esta Oye, lista. Pero una lista estadounidense de, de muchachos de menos ah. de 20 años correcto potencial Así, te, te voy a decir lo que están adelante de él está Taylor Booth del Bayern wow Taylor está Booth yeah. Julian Arajo del Galaxy del Galaxy y luego sigue Owen Otawoe. Otoi. Otwuy ¿Eh? ese chavo juega ya en el del Wolf uh, del Wolf en, en Wolf Alemania Wolverhampton ya yeah. donde está Jiménez oye oye pues felicidades 14. Sí, 14. Y está entre... Uf, para mí que ahorita le llaman para la selección americana. Entonces, loco... Mm, no sé. Sería el segundo porque el primero fue el chavo... Eh, este... Uh, uh, Ethan Bryant. De San también, Antonio FC. También. Que Ethan Bryant no hizo, no, no hizo la lista. No, nope, aquí no está. No Ahí, está. Así como te puedo... Pero ese chavo Ay, está jugando allá en Bélgica. Ya sé, pero es... Quizás ya tiene 21 años. Tiene ¿no 20, ah, sí, tiene. No, tiene. Sí, no sé, tiene 20 o 21 años. Vamos, tengo que checar eso. Bueno, Joe, número 14 en la lista. Buenísimo. Que, ¿Sí? que fue felicidades, Porque pues. uh, atrás de él, mira estos nombres: Jonathan Pérez, el okay. Galaxy, sí, número 15. Sí. Luego, Antonio Leone, el AFC. Ah, es el chavalito, el muchachito, sí, sí, sí. Y quizás puedes conocer a este nombre. Tanner Tesman, Tanner, FC Tanner, Dallas. All right local, producto local de allí del norte, eh, FC Dallas, uh, 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 homegrown home product, producto local de FC Dallas, El Dec chavito juega. Ahora décimo octavo, él superó a alguien que milita en el Barcelona, tu equipo favorito. Ay, Brooklyn Reigns, sí, el Brooklyn Reigns, eh, está con Barcelona B o A? creo que está Barcelona A. Barcelona B. Barcelona B, chavito. Es Brooklyn, ¿Le ganó a Brooklyn? Sí. Opa, amigo. octavo a décimo cuarto. ¿Qué tal? Oye, pues felicidades yo gallego, yo acá pues mis respetos muchachos, sigue adelante qué, 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 qué honor estás representando tu ciudad, tu gente tu familia, a nuestros latinos latinoamericanos de esta y ciudad. Y San Antonio también. Y San Antonio hermano, felicidades qué sorpresa más bonita loco, qué sorpresa de verdad y esperemos que él también en un futuro eh, milite en la MLS, igual como Parano y hablando de ese tema de MLS nos brincamos a, a la liga mayor sí, qué, qué tal, eh, yo sé... Que obviamente ya eh, vamos a finales de este torneo de MLS is back y luego regresa la temporada regular que será, si sí, déjame un momentito acerca de agarrar esa fecha que será muy pronto, ¿qué eh, tal? No, el 12 el, de, el, agosto, de agosto, muy pronto, ya, ya llegaremos a a esta fase donde va a reanudar la temporada regular luego que termine este torneo que será entre Timbers y Orlando que será fueron dos equipazos que de la nada salieron Nadie esperaba que ellos estarían en la final. Ni yo. Mi yo, ni, yo. Eh, uh, ni nadie. Si, si usted dijo que ellos dos iban a estar en la final, usted se está mintiendo. Usted, ah, usted sí, no. Sí, mismo. Sí, 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 Así sí. que de regreso va, vamos a la MLS el 12 de agosto. Pero por el momento de todo lo que hemos visto desde el inicio de la temporada 2020 en el torneo, nada más y nada menos que el llamado Chicha Dios. Que no hizo nada. ¿Qué Podemos decir, donde... Uh, Muchos conocen por su frase que él se tiene que imaginar cosas muy buenas. No puedo decir Ay, exactamente chicharito. lo que él exactamente dijo, pero no hemos visto esas cosas buenas que él dice, porque literal ha sido un fracaso durante <laughs> esta temporada. Este que fue fichado con el LA Galaxy, ¿qué te parece? Oh, no, que no me parece. <laughs> <laughs> que no me parece, qué desolución, disilusión del chicharito, que... Qué decepción más grande, según, según él, muy grande acá, que con Madrid, que con Manchester, que, que con no sé qué, que, que mi talento es mejor que la MLS. Llegó acá, mm, no hizo, no ha hecho nada más que quejarse todo el tiempo. Y ya hizo un gol, ya anotó, pero, pero, fa, fa, pero falló un penal. ¿Qué es eso? Para mí, ¿sabes qué? Para mí que llegó a la liga MLS, dijo a la madre. Esto sí es un. Esto sí. Esto estaba. Es, ay, disculpen. Le llegó Chicharito y dijo a la madre: Esto sí va a estar cabrón. Y, lo, y falló el penal. Acuérdense que esto sí censura. O no les importa. Aquí no, aquí. Esto es Él mi producto. Dijo. Yo lo dije para mí. Chicharito dijo: Esto va a estar canijo. No sé cómo voy a hacerle. Falló ese penal solito. Se vio nervioso. Y, a mí, sin poder, sin nada. No se le vio nada. Si se acuerdan de ese, de ese gol, Chicharito. Hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vergüenza para la Liga MLS? Porque no hay, no hay excusa. Hay varios futbolistas mexicanos, mexicanos que están trufando en la MLS. Te puedo decir, obviamente, eh, Carlisto, Carlitos Vela. Carlos Vela destrozando sí. con el AFC. Sí. Eh, y, eh. Este, y luego Cubo Torres que se regresa con el Atlanta United, campeón de, de la MLS la temporada ante, antepasada y también hubo una, una temporada grande con, con el Dinamo hace dos años hace que se vaya a, a regresar um, este muchacho que está con Philadelphia Union se me escapa el nombre de él uh, Ay, le tenemos es? que estar pendientes ah, sí el eso. muchacho que está en Philadelphia Union sí. a ah, búscalo allí este, sí, lo estoy este jugando dale, dale, bien dale, con dale, el dale. jugando bien con el Union sí. um, otro internacional este muchacho también que está jugando con el Galaxy que el Ramírez que dejó sus alianzas Cal, Álvarez Carlos Álvarez no es Carlos, Carlos? Carlos. No, no, no 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 es no, Álvarez Se me, eh, estoy hablando yo de, del Union todavía estoy pensando a ver, a ver, espérame, pero espérame. este um, este el muchacho Ramírez que dejó la Liga Americana estadounidense para jugar con la Liga Mexicana Uh, eh, eh, hay muchos mexicanos internacionales que están triunfando en estos minutos, en estos momentos en la MLS, y no hay excusa, no hay excusa de que Chicha, el gran Chicha grande de la Liga Mexicana, del equipo mexicano, llegue y no haga nada. Y te doy otro ejemplo: Adam Pulido. Adán, ex Adán, el ex Chivas está con eh, Sporting. Sí, Sporting Kansas está City. Sporting Kansas City. Pulido que el sporting llegó a... a y nadie a, está hablando de él, pero él está sobresaliendo la MLS, su primer temporada, igual que el chicharito. Y, y él está haciendo más que Javier Hernández. Que, um, oye, nunca he sido yo fan, para mí, chicharito siempre ha sido así, mira. <laughs> él lo dijo bien. Yo lo he dicho, yo lo he dicho, porque tampoco llega acá y tanta habla de la MLS y nunca chichó nada este chicharito. Bueno allá a él vamos a ver qué, cómo le va a ir no sé si dijo él este torneo no lo juego no sé si fue de arrogancia mejor también una temporada que ya se va a venir en unas dos semanitas tres semanitas se regresa a la MLS no sé si vamos a ver un chicharito diferente pero de que el Galaxy se ve de hecho miren no solamente chicharito el Galaxy no no ganó nada nada ni un partido en el torneo ganó ni Tam tampoco en una temporada regular y, la, y ni en la temporada regular no, no solo... ganó ni un partido y, hablando, no. y de, hablando de no agarrar ningún punto el Inter de Miami In primera no, temporada de David Beckham tampoco otro no mexicano allá a Pizarro otro mexicano que no hizo nada se vio, llegó y se sentó <laughs> No, y zarro pizarro nada. ¿Qué onda, Futbolista eh, eh, futbolistas mexicanos. No que no que la MLS era nivel bajo y qué este el otro. ¿Qué y están que haciendo? La Liga MX era que lo más grande. No, 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 ya, ya, esos tiempos se pasaron, compadre. Pero acerca de qué debe de hacer Beckham? ¿Qué tiene que hacer para poder bueno, controlar David... y posiblemente eh, volver a, a buenos términos en cuestión de la competencia del Inter de Miami? Yo sé que obviamente es primera, primera temporada, puedes ver a, a algunas dificultades, pero tú, honestamente, ¿qué debe hacer David Beckham para tomar nuevamente las riendas y hacer que este equipo llegue y mantenga esa esperanza que ellos pueden hacer algo en su primera temporada. Tiene que reanudizar el equipo. Tiene buen, tiene buen técnico. Eso no se duda. Tiene buen técnico ahí en el Inter este, de Miami. Tiene buenos futbolistas, pero él tiene que regresarse a la cancha. ¿Quién puede? ¿Cómo quedó? Cómo, cómo, se, ¿Cómo se comunican los futbolistas entre ellos mismos? ¿Qué es lo que le pasa a Pizarro? Todo está en confianza. Todo está en confianza. David Beckham tiene que regresar y reanalizar. No tiene que... No, a lo mejor... cuando, cuando ¿Necesita lo, otro fichaje? ¿Crees tú? ¿Qué tal un Radamel Falcao? Bueno, eso cambia el panorama, loco, eso y, 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 y si él, si David Beckham puede traerse a alguien con un... ¿O un James Rodríguez. Un James o alguien grande de, de Sudamérica. Él tiene conexiones con el Real Madrid. Sí, sí, no, qué? él tiene conexiones con el Madrid, se tiene, para mí que él está trabajando para traer a alguien antes que comience la temporada que pueda hacer un buen trabajo, porque mira atlanta tampoco pudo hacer nada y terminó último de la tabla pero por lo menos ganó partidos y echaron goles pero dijeron aquí nos falta algo dijeron ellos nos traemos a cubo nos traemos a cubo o se han traído hay mucho movimiento en la MLS que, que para david beckham que no haga ningún movimiento y se quede con el equipo con que tiene él no creo que quiere fracasar la segunda vez para mí que david beckham se va a traer a alguien grande suramericano o europeo no sé quién pero de que se va a traer a alguien grande, va a traerse a alguien grande. Porque, porque el, el muchachito este, este Pizarro, no hizo nada. Sí, lo único que te puedo garantizar que no va a venir es eh, Cavani. Él dijo, no, no quiero no, no ir quiere. a la MLS. No, no, no Yo todavía quiero mantenerme en la liga de Europa. No sé dónde está en estos momentos anteriormente. ¿No está en PSG? Eh, se no, fue. Se no, fue el ahorita PSG. no está militando con el PSG, ni está en la Champions. Hmm. Interesante, a ver dónde está el Cavi. Uh -huh. Entonces él dijo que no a la MLS por el momento. Entonces, posibilidades puede ser Falcao. Falcao, que esté bueno. Liga de la Turquesa. Sí. Y después James, que no sé qué pasó ahí con el Real Madrid, pero no está, está muy mal la relación. Sí, no está muy mal. Quebrada, quebrada pero entre James y ella. Y que ellos. Gareth Bell, igual, la misma cosa. Donde una vez se vio ahí. Eh, agarrando un, un buen una buena siesta en un partido de... oh sí bien dormidito <laughs> lo encontraron al Garrett pero sabemos sabemos bien que David Beckham tiene esas conexiones a ver si le llama a, a, al campo este madrinista y les dice hey un, yo les compro este les compro este futbolista deme el contrato y que se venga a Miami la cosa es que todavía en la mentalidad del futbolista europeo la MLS no es una liga potencial mundial en este momento sí pero, hay pero... sí hay hay plática, hay plática que quieren hacer una invitación, así como hizo la Conmebol con los Estados Unidos que vaya a Sudamérica, quieren integrar un equipo, creo que el campeón de la MLS que vaya a la Euro. Pero que te, te, te doy esta, así como resucitar la carrera de uno. Slatan lo hizo. Y, y... Y, y, llegó a, a L Galaxy y despezo. resucitó. ¿Sí? Resucitó y ahora dio, está en el Milan. Sí. Y nos dio, y unos, y nos dio unos partidazos, unos golazos. Y, y en Slotland, Thank you. Yo sé que Slotland dijo, You're welcome, MLS. Thank you. Literalmente. Literalmente, porque Slatland. La avenida, hasta se me puso la, el pelo chino. La avenida de Slatland a la Ese, ese golazo la MLS, sí. uh, uh, uh. La avenida de Slatland a la MLS es como la avenida de Beckham a la MLS en el 2004-2002, cuando no era nada. Ahora se vino el Slatland. Y cuando se vino el Slatland, ¿quién se vino ahora de repente? un pijazo de internacionalistas se vinieron. También Wayne Rooney. Ah, buen, DC, se vinieron para que la ligue porque ellos conocen el entendimiento, conocen el potencial. De fútbol y se vienen a jugar fútbol, dice. Y yo me acuerdo literalmente que Slatan dijo, y aún Steven Gerrard dijo en un tiempo, ya, en el, ya, obviamente, de Stevie G en sus tiempos, digo, Frank Lampard también y Stevie G se si han venido el guaje David, David uh, Villa al new NYFC, so acá, acá, obviamente. Y yo me acuerdo que vino, cuando se vino Slatan recientemente y dijo, yo, yo no me voy porque no quiero, no, no es que no pueda jugar, es que obviamente me están ofreciendo más y voy con el dinero pero dijo dijo Slattland, la liga mls es una liga completamente diferente de lo que he visto yo en mi vida viajas una noche de, la, de galaxy y te vas a nueva york donde el, el clima es completamente diferente el ambiente es diferente el balón se mueve diferente es un es un cambio en, en, en el fútbol que tienes que adaptarte en, en europa solamente estás en europa que Vamos a ser sincero el estado de Texas, Bélgica, Francia, eh, Países no Bajos, compara, no compara eh, Italia, puedes poner todos esos, esos países juntos y los pones en el centro de Texas y, y es todo. Sí, exacto, ¿no? y, el, pero el, aquí el en este no país, compara. en este país el fútbol es completamente diferente y están viendo eso. Pero veremos, veremos qué hace el David Beckham. Pero sí, tiene que revivir, alguien tiene que venirse a revivir su, 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 su carrera en la MLS con el Inter Miami que necesitan ayuda. Sí, necesitan resucitar eh, algo. Y cuestión de resucitar algo, tenemos que hacer otra vez una transición a la Liga MX. Y aquí me estoy refiriendo que alguien necesita recuperar pues, esa buena racha. Su... Y acerca de su significa sus chivas. <laughs> sus chivas. Así que ahora está exclusivamente en Telemundo. Sí, así que pendientes acerca de todos esos partidos que lo puede ver nada más exclusivamente por Telemundo. Así, así es. que por el momento... Uf, el, el rebaño, es, sagrado, el rebaño como sagrado, como dicen, sagrado, como dicen ahí en México, no está haciendo muy bien. Eh, están no. eh, eh, en penúltimo de la tabla. Penúltimo en la tabla, imagínese las Chivas ahí al fondo, imagínate eso. No, ah, no, no, no me lo quiero imaginar porque Chivas siempre. Yo no soy, a mí yo yo aprecio el equipo Chivas. Uh -huh. Yo aprecio el equipo, Chivas, es un buen... Ah, sí, lo dime. tienes que apreciar, lo tienes que darle amor porque tienes a una amiga que es leal. Ah, sí, Alejandra Becerra. Ay, ay, ay. <laughs> la entonces becerra, le tienes, tienes que para no ser... meterme en problemas con la Becerra, sí, gracias, Chivas. No, pero yo, es un, es, se ve en se un momento muy triste, Chivas, no sé qué le está pasando al integrante. Obviamente es un plantel, se ve internamente problemas, internamente... No sé si hay ahí frustración entre el, el equipo, el equipo técnico el, o la oficina central, no sé. Pero no ¿cómo, sé? Puede, ¿cómo puede ser eso si ellos tuvieron un buen empeño en ese, da, ese torneo que tuvieron Copa por México, donde ellos estuvieron en el final, obviamente perdieron? Pero que, la Copa o, por México no se les puso mucha competencia. Eso era para que, reiniciar todo. Ya para sé, ver Pero cómo ellos iba a ser. Se, se veían bien. Estaba con no, el rendimiento no, 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 no. físico de lo alto, según. Pero luego fueron infectados con el COVID. Y por eso que hay muchos jugadores que están en la baja. Y por eso que todavía no se han recuperado. El único que se ha recuperado es Luis Fernando Tena. Que ya lo vimos en la banca de regreso contra el partido ante Puebla. Pero ni modo. Ellos bueno, perdieron sí. ahí. Pero así como, por ejemplo, el profe ya está de regreso dirigiendo, sí, sí, pero sí. todavía están ahí algunos jugadores en la baja por cuestión del COVID. Pero tampoco, I mean, sí, el COVID es un factor, pero tampoco podemos echarle solamente la culpa al COVID del, del equipo. No, pero eh, pero es, eso, eso es cuestión de la que el, la química en equipo eso lo, es por eso que muchos dicen ah, mira, el futbolista mira eso. el técnico siempre que tiene que adaptarse y tiene que adaptarse a cualquier circunstancia no importa que si hay que hacer movimientos hey, aquí no podemos depender pues nos en buenos titular bueno adaptémonos tenemos que cambiar el sistema por lo que he visto yo chivas no ha hecho nada para cambiar el sistema están jugando en posiciones fantasmas, ay disculpen están Ajá. jugando en, 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 en posiciones fantasmas, en donde bueno nos falta Tena, no está Tena bueno, a ver si podemos hacer el trabajo que hace Tena, Ajá. no deja a los futbolistas que están jugando en este momento con Chivas jugar están jugando un sistema chivista y no un sistema futbolista es lo que veo yo, Chivas siempre ha sido un equipo de que tiene los futbolistas que no importa lo que importe van a buscar una manera como ganar ahora están ellos se ven que solamente llegan juegan un sistema no se ve nada de chivas no se ve nada de ánimo y se van el futbolista no se ve no se ve lo que es el fútbol con una academia tan grande con un potencial tan grande un sistema de fútbol tan grande que tiene chivas me vas a decir a mí que no van a ser, que no van a poder armar un, un equipo no no entiendo que te rinde solamente porque vas a depender de tus titulares Cualquier equipo que depende de sus titulares es un equipo que falla. Pero mira, mira, te, te doy esto. El club eh, que hace su debut eh, en esta temporada, la apertura de 2020, FC Juárez. Lo, obviamente, anteriormente se llamaban el Morelia. Sí, el Morelia. Ahora, sí. es, okay. ahora eh, FC Juárez está entre los mejores ocho equipos eh, en esta apertura. Está en el... Eh, sexto lugar ahorita con cinco puntos. Eh, ¿Cómo ves eso? En cuestión de... Ellos tuvieron literal un fracaso en ese torneo, Copa por México, y se veía que... Ah, ellos van a fracasar, van a estar en el, en el último en la tabla, pero mira, mira, están en sexto lugar. Bueno, I mean, mejor sí. que Chivas. Sí, pero también obviamente se llevaron al Morelia y se llevaron a todo el equipo. A I mí, mean, el único que cambió fue el nombre. Ya sé, pero no puedes comparar a ellos con Chivas. No, no los puedo comparar, pero hay unas ganas de ganar. Hay ganas de ganar, porque hay mucho en la línea para, para este nuevo equipo. Quieren demostrar que se merecen estar ahí. Obviamente, controversia grande, que los monarcas se fueron, no existen. Se van. <laughs> bye. Dios, bye, chao. Gracias por el, por el histórico, pero se fueron, ya no existen. Obviamente hubo gran, gran, gran controversia. La, la hincha, fin, la afición monarca, pues uno de los grandes de nosotros que jugó aquí en San Antonio FC, ex integrante de Monarcas, eh, Cheno Ever Guzmán, se fue. A mí eso ya es cosa de la historia. Ellos tienen mucho que probar. Pero para mí, el orgullo de las chivas se ha ido a la cabeza. Pero ahora mira. También tenemos que hablar porque estamos en San Antonio y porque Monterrey está como que cuatro horas al sur. Cuatro tenemos que hablar sur. de obviamente Tigres, Monterrey. Así que por, eh, por el momento Tigres está en quinto lugar. Sí. Eh, y luego va FC eh, Juárez y luego sigue los Rayados de Monterrey. Así, así que ellos están en los mejores ocho. Eh, eh, van bien. Pero también el que está haciendo sorpresa, donde algunos pueden decir que no está haciendo sorpresa porque es un equipazo donde tiene todo de todo, donde no le falla nada, es el América. El América, el histórico América. Bueno, voy a confirmarles yo. Yo soy pumista, mi, mi, mis pobres pumas a mí no les. Están en cuarto lugar. Están en cuarto, pero obviamente you know, yo voy esperando que llegue mi. Yo, yo, yo entiendo la situación de mi equipo universitario. Pero América, Piojo, está haciendo un trabajo fenomenal con el América, siempre lo ha hecho. Eh, para mí que todavía, quiere, eh, todavía le duele el campeonato del año pasado. Este, <laughs> bueno, ¿qué, ¿qué te diré? Este, eh, Piojo, América, tiene una organización en donde se ven muy unidos. Es una cosa que Piojo trae al sistema, al, al fútbol. Y por eso digo yo, este, yo sé que el profe no ha llegado con Chivas, pero si tenés un equipo como... Como, como América, con un, con, un, con un técnico como el pio Herrera, que, que sabe cómo, hey, vamos, chavos, yo sé que nos vemos aquí, la vemos bien fregada, pero vamos a salir de una manera u otra con esa pasión, con esa entrega de fútbol, club y, y cuerpo uh, técnico, vas a ver resultados como en América. Por eso siempre, no me gusta comparar, pero cuando tienes dos equipos potenciales, grandes, mexicanos, históricos, como las Chivas, que están hasta abajo de la tabla y el América que está hasta arriba está en primer lugar imagínate titular de la tabla loco no, no entiendo cómo las chivas equipo histórico penúltimo lugar Está en penúltimo lugar y luego el América que esté titular de, de la tabla no entiendo son dos dos, dos equipos que tienen mucho mucha mucho historia. mucha historia mucha potencial mucho dinero para que las chivas estén como estén, no, 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 no. No, pero uh, por el momento, así como tú dijiste, el Piojo está haciendo un trabajo maravilloso con el equipo. Eh, memo Choa se ve que ya eh, se está recuperando. Sí, luego, memo, de, memo grande. Le, luego de un desastre en, en ese torneo, obviamente que eran amistosos, si le puede decir que eran amistosos, pero era por una copa, sí, por sí. copa por México. Entonces él está regresando al Memo de antes. Y obviamente como estamos hablando de la América, tenemos que hablar del de otro lado de la moneda, que sí. es el equipo femenil del América, donde sí. está militando a una persona muy especial, muy querida aquí en San Antonio, que es Marlin Campa. Ah, sí, la muchacha Campa Marlin, que en este minuto creo que ya regresa a la Liga Mexicana Femenina, se regresa a jugar. El 14. El 14 de agosto, estén atentos porque esos partidos creo que la mayoría de ellos son transmitidos por YouTube o por Facebook, estén atentos. Aquí soy en S. Soy Saf, español, soy Saf San Antonio Fútbol, que es donde vamos a estar dándoles ustedes la información, de donde ver sus partidos de, de la liga femenina, que también es una liga buenísima ahora, en un tiempo solamente eran integrantes mexicanas. Pero ahora se han visto muchas integrantes internacionales, la mayoría obviamente están eh, muchachos americanas, mexicoamericanas que se han ido a jugar las ligas allá, que están haciendo un, están haciendo un buen trabajo, una mexicana, mexicana nacida mexicana, pero también tiene su uh, su su um, su, su ¿Qué diré? Sus tradiciones americanas es Marlene Campa de San Antonio, muchacha Exacto. que creció en California, se mudaron en California, se mudaron para allá, se vinieron acá en Texas. Puro San Antonio, esa muchacha ha trabajado duro. Producto local de aquí, del equipo de... Um, y más ay, que tú la viste de cerca, luego, pues anteriormente donde... Porque yo, le, les quiero ser honesto, yo solo he tenido un año aquí en San Antonio, entonces no conozco muy bien de su sí, trayectoria, no. pero tú... Bueno, yo también, Ya llevo cuatro eh. años conociendo a Marlene, sí. la conocí jugando en las ligas de femeninas, uh, división 2, 3 de, de este país. Sí, y obviamente así como yo también la entrevisté muy pronto pendientes acerca de esa historia, pero sabemos que ella eh, anteriormente vestía los colores de las Atenas así, de San Antonio, luego las es. Corinthians y luego eh, ahí la ficharon donde fue... Eh, Se tuvo, fue a Europa? Sí, eh, y luego ahí tuvo su trayectoria por Sudamérica también y ahora... En eh, Perú estuvo en Perú. Y ahora milita en México con América acerca de... De todo eso, ¿Qué, ¿qué te ha parecido ella? Obviamente en la temporada anterior, antes que se suspendiera, eh, ella era una de las goleadoras en la liga. Sí, ¿no? Es la, es la máxima goleadora de la liga mexicana femenina en México, obviamente con el América. Eh, ella está demostrando lo que ha, siempre ha demostrado. Siempre está demostrando lo que siempre ha demostrado Marlene Campa, que, de, que puede echar goles, puede echar goles y unos golazos que se ha hecho. Yo, como les comenté, yo he visto a Marlín eh, jugar fútbol los últimos tres años. Dije, este muchacho va para grande cuando la Liga Mexicana anunció que iban a. a, a a iniciar su temporada femenina de México, dije yo, tiene que ir Marlín para allá. Este, y cuando llegó con el América, sorpresa grande la temporada, esta temporada que se fue la Liga Mexicana Femenina, tiene tres años de existencia y se fue Marlín para allá. Y sumamente agradecido porque ahora la podemos ver en un nivel internacional, nacional. Eh, haciendo cosas con, con el América, un equipo y tiene el América arriba, potencial campeonato de la Liga Mexicana Femenina y vamos a ver qué hace Marlín eh, a reiniciar la temporada el 14 de agosto, no se lo pierdan, lo vamos a tener nosotros, um, vamos a compartir esos links para que ustedes puedan ver el partido de eh, Marlín Campa, América máximo goleadora en ese momento de la, femenina, de la Liga Femenina Mexicana, Alfredo pero, futbolista, no se pierdan, si quieren saber un poco más, no se pierdan, tengo yo una entrevista con Marlene en, en, um, en, en nuestro YouTube de Soy San Antonio Fútbol, y también Alfredo va a tener una entrevista exclusiva con ella muy pronto, no se lo pierdan, lo vamos a anunciar acá, pero así está el panorama del fútbol en San Antonio, Alfredo. Sí, tuvimos que ir, obviamente tenemos que darle un panorama... A nivel internacional porque obviamente es lo que está en las pláticas pero luego tuvimos que regresar aquí a San, a San Antonio y luego pues ya hay que seguir creciendo en cuestión de bueno local nacional y ahora al extranjero que fue la liga MX así aunque es. no es extranjero porque literal es vecino de, de, nosotros, de nosotros así es pero hay, hay mucho fútbol literal en estos momentos es uno de los deportes que ha sido exitoso eh, a pesar de, del COVID ha, ha tenido mucho éxito en cuestión de MLS, USL, luego la liga MX sea varonil o femenil y también en Europa con todo que es la Bundesliga, Champions League, eh, Liga Premier, la liga española, entonces eh, estamos muy bien en cuestión del ambiente futbolístico nivel internacional. Así es, muy agradecido contigo, Alfredo, que nos hayas acompañado aquí en San Antonio Fútbol. Estén atentos, esto va a ser su podcast semanal. Próximamente estaremos hablando sobre el fútbol local universitario y escolar de High School. Habrá fútbol eh, femenino y masculino, varonil de High School, veremos, estamos todos atentos, pero por el momento soy Benjamín Benji Mendoza, soy San Antonio Fútbol y Alfredo Sánchez, su presentador de deportes de Telemundo San Antonio, así que pueden sintonizar cuando usted quiera en cuestión de contenido por el rey de reyes así es. Benji Mendoza que sabe todo de todo de fútbol así que pendientes a su contenido y en sus redes sociales otra vez repítenos a dónde nos pueden encontrar así es en youtube soy san antonio fútbol tv o soy saf TV también en twitter y es soy saf le tendremos ahí, vamos a compartirlo, vean aquí, aquí lo vamos a compartir, todos los links para que puedan ver ustedes dónde pueden encontrarnos, hagan clic, síganos, platiquemos fútbol y a lo mejor los tenemos acá entrevistando, hablando fútbol. Por entonces, Alfredo, a ti te pueden encontrar en Telemundo 60, Alfredo, ¿no? Sí, ah, uh, no, 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 así como me pueden encontrar en la tele. En la tele, no. <laughs> en la en 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 tele los fines de semana, eh, sábado y domingo a las 5, a las 10, donde le tendré todo. Uh, también uh, baloncesto, un poco de, de todo, así que pendientes acerca de eso, entrevistas exclusivas, pero ahí me puede ver cuando usted quiera. Eso. Gracias por sintonar nuestro show. Estaremos aquí cada semana. Estén atentos con todo lo que vamos a hacer, información que le vamos a dar desde San Antonio, Texas, familia. Saludos, gracias. Sí, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en próximas ediciones. Obviamente no se debe de perder ningún contenido porque uno no sabe buenas noticias, malas noticias, pero ahí estará pendiente nada más y nada menos que por Soy Seth. So, chao, nos vemos.